Como corresponde a una empresa de reputación, cada detalle, cada elemento está bien elaborado. La elegante caja es de cartón reforzado y además está envuelta en un film para protegerla durante el transporte. Después de quitarlo, tenemos acceso a todo el contenido. En la parte delantera destaca la imagen de un hombre con auriculares. En la parte superior izquierda tenemos un logo de Cambridge Audio y a la derecha un icono con la batería e información sobre la duración máxima de los auriculares. En la parte inferior un gran inscripción Melomania Touch. La funda con los auriculares viene en color en negro. Por supuesto, también hay auriculares disponibles en blanco, en cuyo caso la caja es azul. Las dimensiones exteriores del envase son 118 x 39 x 194 mm. En la parte posterior tenemos información técnica general, así como información sobre lo que encontramos en el paquete. En la parte superior tenemos un colgador para perchas especiales de tienda. En un lado encontramos información sobre el software y sus funciones más importantes. La otra cara es información general sobre Cambridge Audio. La caja se abre de manera bastante inusual, en forma de libro. El lado derecho debe ser levantado suavemente con un dedo para llegar al contenido. Se fija con un imán, lo que permite abrirlo y cerrarlo fácilmente. Tras abrirla, vemos una caja adicional, esta vez parcialmente abierta, en la que se encuentra el estuche cargador y los auriculares Melomania Touch. Dentro de la caja blanca encontrarás cable de alimentación USB, juego de 4 almohadillas de silicona pequeñas, 4 almohadillas de silicona medianas, 2 ya preinstaladas en auriculares, 4 almohadillas de silicona grande, 2 aletas seleccionables de silicona pequeñas, 2 aletas seleccionables de silicona medianas ya preinstaladas, 2 aletas seleccionables de silicona grandes. Gracias a esto, el fabricante nos da muchas posibilidades de ajustar los auriculares a nuestras propias necesidades. Además, el fabricante ha incluido en un sobre negro unos folletos informativos y creo que una tarjeta muy interesante para los desmemoriados, con información detallada sobre cómo controlar los auriculares y el teléfono. Y para empezar, vale la pena tener esa tarjeta a mano. Funda cargador está hecho de agradable material de cuero de microfibra. Dimensiones son 79,1 por 32,3 por 46 milímetros. Y peso es de 57 gramos. La tapa se abre hacia arriba, donde en la parte superior hay un imán incorporado que impide que la tapa se abra, y en el exterior se encuentra un gran logotipo de Cambridge Audio. En el interior, el fabricante colocó información técnica bastante importante. En la parte inferior de la funda, en el frente,
hay un indicador de 5 puntos LED que indica capacidad de la batería interna del cargador. En la parte trasera hay una toma USB necesaria para conectar funda con la fuente externa a través de un cable USB incluido. Los auriculares se colocan en ranuras especialmente perfiladas. Debes introducir con mucho cuidado. A pesar del fuerte imán, he observado que algunas veces los auriculares, sobre todo auricular de canal izquierdo, después de ser insertados, no tenían un buen contacto y no entraban en el modo de carga. Presionando con cuidado los auriculares o moviéndolos, se solucionaba el problema. Por lo tanto, antes de cerrar la tapa del cargador, asegúrate de que los auriculares han entrado en modo de carga. Luz rojo parpadeante. Los auriculares están hechos de plástico de buena calidad. La parte superior tiene un acabado muy brillante. El resto es negro mate. En la parte superior, en ambos auriculares, el fabricante ha colocado un logotipo blanco de Cambridge Audio, donde también hay un LED que informa sobre varias acciones. En la parte inferior, lo más importante es la salida de sonido, terminada con una almohadilla que sujeta firmemente la caja. En los auriculares hay 6 pines, junto a los cuales el fabricante ha colocado letras que denotan respectivamente el canal izquierdo o derecho. En una superficie tan pequeña, el fabricante encontró también un lugar para un pequeño logotipo. Las dimensiones de los auriculares son 24 por 26,6 por 19 milímetros y su peso es de solo 6 gramos cada uno. Merece la pena mencionar un elemento más. Aún nos queda el micrófono. Se encuentra en el lado más alejado del auricular. Podemos encontrarlo gracias a que en la carcasa hay un pequeño agujero de no más de 0,5 milímetros. Utilizaremos el micrófono para llamadas telefónicas y para realizar comandos al asistente de voz Google Home. Posee otra característica muy interesante, modo transparencia para interactuar con un entorno. Gracias a ella podemos mantener una conversación sin tener que quitarnos los auriculares para escuchar nuestro entorno.